musical y cordial saludo. Mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez. Estamos en el estudio Benavides Records en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Quiero compartir con todos ustedes unas propuestas pedagógicas musicales. Consisten en cursos, talleres, arreglos musicales y producción. Los invito para que aprecien una serie de videos que hemos realizado para ustedes, las cuales consisten en unas técnicas pianísticas aplicadas a la música popular afro-latina. Es una propuesta pedagógica vista desde lo académico y desde la práctica popular. Se trata de la sistematización de montunos o tumbaos aplicados a lo que hoy llamamos salsa. El objetivo fundamental es proporcionar herramientas básicas para una buena ejecución de estas prácticas sonoras. Va dirigido a una población diversa, estudiantil, personas que estén en proceso de formación musical, en especial pues, a instituciones de educación superior, colegios o grupos de músicos. Las estrategias metodológicas, por supuesto que son varias. Vamos a utilizar la lectoescritura musical plasmada en partichelas, es decir, están sistematizados las progresiones armónicas que iremos a estudiar con notación convencional occidental. En cuanto a los contenidos temáticos, abordaremos el estudio del lenguaje musical, por supuesto, dependiendo del nivel que tengan las personas que tomen estos cursos. Hablaremos de fundamentalmente armonía funcional. Haremos un repaso de todos los acordes triadas, en todas las inversiones, los acordes mayores, menores. Veremos las especies de los acordes en la armonía funcional. Abordaremos el estudio de las funciones tonales de los acordes, las extensiones de los mismos y las nomenclaturas o cifrados. Me explicaremos los tipos de tumbaos, o sea, la parte ritmo, ritmática, percusiva, la relación que tiene la dirección de las claves, es decir, si se trabaja en claves 2-3, en 3-2 o en compás de binarios, ternarios, etc. Veremos los tipos de tumbaos melódicos, armónicos, en comping. Bueno, hay muchas formas de tumbar, no hay una sola. Estudiaremos también las épocas, los estilos de los pianistas que nos han dejado grandes legados. Tomaremos algunas muestras de obras reconocidas del repertorio afrolatino. Quiero invitarlos finalmente para que aprecien en estos videos unas muestras muy sencillas, básicas, fundamentales, de lo que se aproxima a la publicación de un video, un formato DVD, donde voy a plasmar muchas de estas ideas, es decir, la sistematización de tumbaos aplicado a la música popular afrolatina, afrocubana, afrocaribe o lo que se denomina en estos tiempos como salsa. Empecemos por lo más sencillo a lo más complejo. La primera progresión que vamos a abordar es el estudio de la región tónica en modo mayor. Voy a tomar como ejemplo el acorde de Do mayor, que como sabemos es la triada Do, Mi, Sol. En este caso, la recomendación para comenzar es con el acorde de Do mayor en primera inversión, es decir, Sol, Do, Mi. Jugamos con la sexta del acorde, en este caso es un La.
Y empecemos a hacerlo en tumbao, que se conoce como huahuancó. No tiene nada que ver con el género de música popular callejera que se cultiva en Cuba. Esto es simplemente un nombre que se le ha acuñado a este tipo de tumbao y se le llama tumbao de huahuancó y está en clave 2-3. El patrón de la clave lo abordaremos en los cursos de percusión, pero rápidamente les comparto el asunto de la clave. Las claves son unos instrumentos y el patrón de la clave consiste en dos compases. Hablamos de clave 2-3 y hablamos de clave 3-2. En este caso vamos a comenzar con la clave 2-3. Voy a tocar el patrón de la clave 2-3. 1, 2, 3, cuá, 1, 2, 3. Este es el patrón de la clave 2, 3. 3, 2, comienzo a tiempo. 1, 2, 3 y. Hecho dos compases acá. La clave viene de las culturas religiosas africanas que llegaron al Nuevo Mundo, pero estas claves llegaron aquí en un tiempo diferente a como la tocamos en la salsa, es decir, binarias o cuaternarias. Esta clave la vamos a encontrar de del compás 6 octavos o 6 por 8, y la van a ver mucho en las culturas Abacuá, en Cuba, en Haití, en Brasil, etc. Eso lo abordaremos en los cursos. Todo aquel intérprete que vaya a ejecutar una obra de este tipo de música tiene que ajustarse al patrón de la clave para tocar afincado. Voy a comenzar a tocar el patrón del primer tumbao que recomiendo comenzar en estos cursos de una forma melódica. Es decir, de esta forma, 1, 2, 3 y. Aquí es la rítmica tan ta tan 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 ta tan ta tan 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 ta tan. Esta música, la característica es acentuar los tiempos débiles. No es fácil para aquellas personas que no tienen la habilidad o no se han acercado a estas prácticas, pero les aseguro que esta es una metodología que les ayuda pues a acercarse un poco a esta música. Seguimos en tónica mayor. Hay muchas formas de tocar los tumbaos. En este caso acabo de hacer uno de forma melódica, pero también puedo hacer armónica, es decir, con pregunta y respuesta, utilizando la sexta del acorde. Voy a hacer 1, 2, 3, cuá. En clave 2, 3. O puedo colorear el acorde. Empezando por en estado fundamental, do, mi, sol, jugar con la séptima y la sexta o la quinta. Hay muchas posibilidades de tocar en tónica. Repito que la forma de comenzar, por supuesto, debe ser sencilla, y más adelante trataremos de abordar la complejidad de los tumbaos con otras inversiones, otro tipo de voicing y otras rítmicas. Vamos a estudiar
otra progresión importante en todas las músicas populares y tradicionales, aplicadas a la armonía funcional. Vamos a hablar de una progresión muy usada. Se trata del primer grado y el quinto grado. Es decir, hablamos de tónica dominante. Hay muchas formas de tocar este tipo de progresión. Utilizando el do que ya vimos en tónica, o sea, sol, do, mi. La dominante es el quinto grado, sol, si, re. Podemos aplicar la séptima menor, o sea, en este caso fa. Y nos daría un tumbao más o menos aproximado así. Dos compases. Ahora, dominante. Tónica. Dominante. Tónica. Entonces, hay muchas formas de tocarla. Puede ser en inversión. Voy a tocar esto en inversiones. Dominante. Tónica. Dominante. Tónica. Resuelvo. He aquí unos ejemplos para complementar esta progresión.